Darwin también, dijo, porque Darwin le dije que me venía a prestar $50, dijo, para ella traerle medicina al caballo, dijo. Y con el mismo pisto de él, me lo bajé, compré los anillos y donde más le duela. Que ahí sí, dijo, porque. Para comprar los anillos, no me dio ahí, le he dado un tema de duelo. Y aquí es otro que, uy, chicas, sí, me lo bajé también. Eso sí, están vivos, se ven, pero no, conmigo me lo bajé. Porque sí, porque no me dio $50, son de 100. Pero ellos contentos con el paquetillo, decían, y yo contento y feliz. Porque cuando a mí los quiero, ahí es que ellos no, ni Darwin se da cuenta ni para qué. Para el caballo, le digo que quería el dinero, dijo que es $50, pudiera traerle medicina. Él se quedó tranquilo y donde se dé cuenta que me prestó el piso, y quiere los pagos, no, no los pago. Yo tranquilo allí. Y él, bien. Está bien, dijo, pero bien. Ellos son así, bien de pájaros de los burros, así, hecho, los dos, listo. Pero bien, así, ve, orejones, son orejones, pero, sí, esto se lo hice, listo, está bien, dijo, ok, ok, ni saben que yo me lo voy a hacer, está bien, porque yo, ¡Pemelo! 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 ¡En el pisto! ¡Lo necesitamos! No, hombre, ahorita calme, no, hombre. No, voy a hacer, ahorita lo llevo. ¡Pamechito! ¡Púrale! ¡Pamecho, calles con la plata, ah, pues! ¡Sí! ¡Espérense, calmadito! ¡Van a verme! ¡Púrale! ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, pues? ¡Puta, en salud! ¡Pamecho! Le dimos un anillo casi regalado. Y que lo anduviera ahí mientras lo conseguía el pisto. Pero, y todavía dice que desconfiamos de usted. Sí. Desconfiamos. Bueno, mira, y tuvieras nueve visto. ¿Y hoy porque estoy viejo? ¿O cómo es la cosa? No, déjalo al pisto. No, así déjame a la. No, pues sí, pero yo quería que me sacaran de la duda allí y dijo que. Que la. Un anillo María Matanza. Pues mire. A él, el. Ya, pues. No alcanzo, bueno, me voy a quedar con 20 yo, me voy a quedar con 20. Ahí, a ver, si... 50. Como un poquito sí, yo quería. Sí, 50, 10, 20. Tenga. ¿Sí? Ya, tenga. Ya, Maranela. Bueno, hoy sí ya. Michito, nosotros le agradecemos. Está bien. Ajá. Porque hacer trato con usted, pues. No, está bien, tío. No es cosa que queramos saber ni que sepamos, ¿va? No, no, así es. Pero ya tanteamos más o menos quién va los anillos. Sí. Más ya, o menos. ¿Y ustedes cómo una han hecho? Nomás, una nomás, una sí, una tal vez. Sí, ¿cómo han hecho ustedes? Bueno, vamos a, más adelante, Mechito. Allá le vamos a explicar. Nosotros allá un, le vamos a explicar más o menos. Un más o menos. Allá le vamos a explicar. No se preocupe. Nosotros tenemos un tanteo nomás. Sí, sí. Un tanteo. ¿Tantearon qué, pues? Un tanteo tenemos nomás. Pero dígame, ¿cómo haría? No, eso chacal. ¿A quién lo va a dar? ¿A quién lo va a dar? No, pero dígame usted, ¿a quién lo va a dar? No, que para ella, hombre. ¿Para cuál más? Sí, para la novela. Sí, para ella. Para ella de los compañeros. ¡Ay, sí! ¡Dale, matrimonio! Ah, pues sí, para ella. Gracias, señor. Ajá, porque está bueno, está bueno. ¿Y creen ustedes que fueran a ver si están por ahí, si hicieran el paro siempre como un poquito más bien, hombre, Carmelo, ¿por qué no? Pues me cojo, que creo que no le va a hacer, porque se lo voy a guardar un ratito, pero solo va acá, solo nosotros tres más, ¿sí? ¿Qué?
pero, ay, 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 ay. Sí, solo entre nosotros, niños. Solo entre nosotros. Que venga aquí, aquí. Ahí ven ustedes cómo van a entrar. No, hombre, usted déjelo. Bueno, Carmelito, Carmelito, déjelo. A nosotros dos. Vamos a ir nosotros aquí, mire. Va, está bien. Espero aquí entonces. Que déjelo todo a nosotros. Usted sabe que nosotros nunca le hemos dado mal. No, nunca. Nosotros vamos a ir de esto. No, cuando lo hemos hecho es porque tenemos nuestro motivo. Ajá, no. Vayan con ustedes. Espera, yo aquí. Te van a esperar. Pero no se vayan a mover. No, ¿y cómo me voy a mover? Yo quiero esperar. Vamos. Está bien, entonces. Aquí. Bueno, vamos a ver. Hola. Qué pequeño. Está pequeño. De 15. Que no de 13 de que estaba. Pero yo de 15. Gracias. ¿Qué tal celo? Lo tiene minerito. Gracias, Juancito. Se siente. No, ya dejémoslo de casa con usted. Ya, ya. Usted ya está bien. Ay, que me lo dimos antes, Ruco. ¿Qué es esa palabra? Ruco, el cholco. Pero yo tengo. No, ya le van a caer. Óigame pues. Dígame pues. Sabe, sí, no, no sé, si no me cuenta, no sé. Vamos a dejar atrás todas las indicaciones. El pasado es el presente. Sí, que creen que lo que me han hecho. Tenemos que hacer las paces. Sí, que creo que no me acuerdo. Le traemos una buena noticia. Amiga mía. Está bien, por ser ustedes, porque son grandes amigos, grandes amigos. ¿Y ahora qué me traen? ¿Qué le traemos? ¿Cuál es el chisme que me traen? En pocas palabras, no es chisme, es noticia. No es un informe. Si a ustedes no les gusta, pues los entretiene, digan. Vale. La cosa es así. No le vamos a dar todo resumidas cuentas porque esto es algo tipo una sorpresita, ¿no? Sí, sí, ajá. Usted se va a alegrar, ¿no? Será. Pero Menchito, él es un angelito, Carmelito. Sí. Él quiere verlo. Pero ni esto le han querido salir, ¿no? Ni estos pelos, pescanchos, ah, igual que usted. Él la quiere ver mire, allá. Juancito, mire, Juancito. Él la quiere ver allá desde el pasamanos para adelantito. Ajá, ¿y qué? No le siga. Ah. Así nos dijo que vaya, ya dijo. Es que con él no hemos quedado muy que se diga que contento, ¿verdad? Que con qué entusiasmo ir a buscarlo. Sí, es cosa de ustedes. Allí ustedes, ahí van a ver ustedes. Pero dijo que fuera. Ah, ok. ¿No va a tropezar? Allá, no, a mí, no se ahí. Vaya a caer, hombre, no se vaya tan ustedes rápido. No me han dicho que vayan, no, que ni a la hora, me han dicho ni a qué hora, ni ahorita, ni mañana. Ahorita voy. Como si no tuviera viajado, como si no tuviera dicha. Bicho. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, por aquí, caminando. Siempre me gustaría en las tardes dar el paseo por ver toda la naturaleza que nos da el Señor. No, así es, tipo. ¿Qué viste? ¿Quién anda guiando por aquí? Ah, ¿y cómo sabía que iba a pasar? Ya, suerte. Sí, de atrás. Porque uno, pues sí, como que fuera sabio que por aquí iba a pasar. Sí, verdad, que casualidad. Mi amor dijo, trae palma, dijo. ¿Qué? Aquí dijo, la puede para usted, dijo, para ver si ofrecerle matrimonio. ¿Qué? Ah, sí, ¿verdad? Sí, bueno, es que el día que dejó plantado. Ah, pero sí, que el día porque ya sabes cómo fue el tipo de mal el YouTube. Pues bien, te creo que yo. Ajá, pues sí. Usted no fue. Claro que sí fui. En eso quedamos, en que yo sí fui. Pero ahí estuve más de bastante.
Ay, pero no fue mi culpa también de que usted estuviera ahí esperándome. Yo había mandado otra razón. No, es culpa de mí. Pues sí, pero yo iba contenta y ahí me había enojado usted, saliéndome enojado ahí, despreciándome. La verdad, yo me sentí mal que me despreciara. No, pues yo no soy de las que perdono rápido. Porque eso que me hizo eso, no. Porque algún día vamos a estar que por ahí nos pasemos, nos pero, ojalá tal vez algún día, porque si vamos así, dudo eso. Ya, mi amor, siempre ya lo volverá a pasar. Siempre lo mismo, no va a pasar y no va a pasar siempre. Ya, de... y para que ya no. Imagínese, enamorando a secas viejas que al final no eran ni mujeres, no que hombres. No, pero eso ya pasó, eso ya no. Es equivocación mía. Ah, pues bien, quiere decir que si yo tuviera de noche y no le viera el rostro, que son mujeres, hombres, bien les bueno. Como vaya, póngame allí, si no me hubieran puesto atención, pero luego tenía que ver que eran hombres, no eran mujeres. ¿Ya después de estar con ellos? No, tenía que echarle de ver, tenía que alumbrarle. Como los bolos, dice que vive, nunca se acuerda lo que hace. Pero como recuerda, quien que uno bolos, dijo, no. Pues por eso ahí le toca a ella, después reaccionara de que no, hombres asusta, andan. Pero no, ya eso ya no volverá a pasar, mi amor. Que ya no le creo, ya me mintió mucho, ya, como que no, eso ya... Ahí va a ver qué eso estamos a pasar ya. Ya lo que pasó, ya la próxima que va a ser algo otra cosa que me disguste, ¿no? No, tampoco. Hay que ver que ya no. Ya eso ya no volverá a pasar, eso ya quedó atrás. Tan bonita que era, mi mamá. Tan linda que era. Al último. Yo era aquí de que yo dije que sí, que lo matrimonio. ¿Qué trae? No, no sé. ¿Por qué no? Pues la verdad que hay que pensarlo muy bien, digo yo, ya para tomar para dar un paso hacia un matrimonio. Porque no, porque la verdad que cuesta ya un poco más difícil, más duro va a ser. Acompañarse es una cosa, pero ya a casarse pues ya uno sabe que más. Ya lleva un. Vamos a decir así que ya pasa, hay separación, al separarse pues ya empezamos a dar vueltas de papeles y todo eso y pues por ahorita... Es lo más fácil que hay. No, me da nega dinero, no. Y ahorita la situación que vivimos, que apenas es para comida lo que se gana. Pero donde me trae donde el abogado no lo canta, ¿sí? Ah, no, pues sí. Si me llevas a pista, sí, pero si no hay pista, no. Entonces se busca uno por el dinero, no. ¿Sí? ¿Y por qué ponemos? No, la verdad, pues hay que pensarlo mucho. ¿Qué más vamos a pensar ya? Que viene el tiempo y viene este hoy día, que he llegado este día, que me ofrezco como prisa. Ya para dar un paso sí hay que pensarlo mucho. Por eso no te cansaste. Ah, bien, porque imagínense todo lo que me ha hecho ahorita, que apenas andamos allá escondidas, imagínense ya estando casadas, ¿no? No, va a ser muy diferente. Entonces ya me... A ver qué cosas no haría a mi espalda. No, y eso ya no, nunca pasaría aquí. No. Porque pues... No ver, no creer. No es como hacerlo después, no puede solo separar así, decir, ah, bueno, lo voy a dejar o me van a dejar y ya, no, y ahí se involucran muchas cosas. Y eso es importante, porque no, tengo que pensarlo, claro. ¿Por qué? Por ahorita no. No, ahorita no. ¿Por qué no? Como le digo, tengo que pensarlo primero para dar el paso. Pero vea, pues, ¿eh?
chuladas. ¿Y esto dónde lo ha comprado? Dije, lo compré un muchacho. Ajá. La verdad es que sí están muy bonitos los anillos, pero con que no se quiso ni acompañar con quien más casarse, ¿no? No, mi amor. Ahí está. Eso me dio, dijo que no, a mí me rechazó. Yo eso no me lo esperaba. Pero ya, algún día me va a ceder ella. Que va a estar, me va a mandar a llamar. Que lo más lo quiso.